Hola, para todos aquellos que no me conocen, mi nombre es Lian Silly y le doy la bienvenida a mi canal, a mi cabello Lian. En este día estaremos preparando algo sencillo, pero muy bueno para el cabello, que deje el cabello suave, manejable, con brillo, le quita el frizz. Es una cosa, la hemos hecho antes en este canal, pero quiero que también tome nota de los ingredientes que son buenos para niños, para personas de edad avanzada y para hombre y mujer, no importa. Siga las instrucciones al final del segmento. Siga las instrucciones porque son bien importantes. Sonría, así el día esté nublado. Brille como soy con los propios estudios. Trabaje, sea valiente, siga hacia adelante. No se quede. Esfuércese un poquito más. Un poquito más, solo un poquito más. ¿Qué le puedo decir? Imagínese, tenga a Dios en su mente y en su corazón. Sea positivo y no permita que nadie lo ofenda, lo humille ni lo trate mal. Así que comencemos con el video, los ingredientes, la aplicación. La explicación, porque es importante para así después usted no esté haciendo preguntas que ya yo he contestado durante el video. Así que comencemos con esto. Muchísimas gracias. Comparte el video y suscríbase. Ok, mis amores, como pueden ver, los ingredientes son súper sencillos. Va a necesitar un tratamiento profundo, una mascarilla intensiva de su preferencia. No tiene que ver nada con nada. Ni de la vecina, ni la mía, ni de la prima. Es la suya favorita que usted tenga en su casa. Si usted tiene su cabello corto, pues por lo menos 2 cucharadas. Y si lo tiene largo o lo va a preparar para usted y otras personas, pues entonces añade más cantidad. Aquí yo tengo media taza, que son 4 onzas de mascarilla intensiva. Media taza, porque no es para mí sola y espero que esto rinda, señora. Yo espero que esto rinda. Voy a estar utilizando, recuerden, media taza de mascarilla intensiva, 2 buenas cucharadas, casi 3, por decirlo así, casi 3 cucharadas de aceite de coco. El mío está así medio cremoso y blanco porque pues la temperatura está baja y por eso es que está medio solidificado, pero es aceite de coco. Cuantito se le da caliente, se derrite y se vuelve completamente transparente. 3 cucharadas de aceite de coco o 2 y medias. Y la misma cantidad de aceite de almendras dulces. Si usted no tiene aceite de almendras dulces, pero tiene aceite de oliva y aceite de coco, los puede mezclar o utilizar uno solo si así desea. Aquí tengo aceite de almendras dulces. Ok. Aceite de almendras dulces. Y estos dos aceites son maravillosos para nutrir la hebra del cabello. Son los dos aceites míos favoritos para acondicionamiento del cabello de los niños. Este tratamiento se hace cuando la persona tiene el cabello súper reseco, maltratado, dañado, sobreprocesado. Pero es tan delicado a la vez y tan nutritivo para la hebra del cabello y para el cabello que es lo mejor que yo he utilizado para el cabello de los niños. Y este es el que me voy a aplicar el día de hoy. Deja el cabello completamente suave, manejable, brilloso, nutrido, magnífico. Se mezcla bien, bien, bien hasta que queda una sola mezcla homogénea. Esto no es para dormir, señores. Obvio. Estos aceites y estos acondicionadores no son para dormir, con tenerlos por lo menos 45 minutos en el cabello. Si lo quiere dejar por menos tiempo, lo puede hacer. No tiene. Bueno, mis amores, ahora la aplicación. ¿Qué les puedo decir? No necesitar, si tiene su cabello largo, una mariposita, un pinche, como se le llame, donde usted esté o como usted le diga, no hay ningún problema con eso. El acondicionamiento bien mezcladito y vamos a comenzar. Se va a aplicar despegado del cuero cabelludo, por lo menos de 1 pulgada a 1,5 pulgadas de distancia del cuero cabelludo, porque esto no es para aplicar en el cuero cabelludo, esto es para el cabello, especialmente para de mitad del cabello a puntas, para que eso lo que hace es que va a nutrir el cabello. Lo va a dejar suavecito, nutrido, brillante, manejable. Fíjese, después que yo termino de aplicarme en todo el cabello, yo me paso las manos por encima, no tocando el cuero cabelludo, sino encima, para que así se queden acostaditos esos pelitos que no cogieron del acondicionamiento, pues tengan también su poquito de nutrición. Entonces,
De puntas, de mitad del cabello a puntas. Se hace un poquito de masaje. No se ale el cabello, ni le ale el cabello a la persona a quien usted le esté elaborando este acondicionamiento. Solamente se sujeta y se baja suavemente. Eso es todo. Es lo que estamos haciendo, es como un leve masaje en el cabello. Ok. No lo aplique en el cuero cabelludo, solamente en el cabello y nada más. Eso es todo. Lo deja por lo menos 45 minutos. Esto no es para dormir, esto es un acondicionamiento. Siempre me preguntan, pero ¿por qué no para dormir, señores? Primero que nada, lo que este acondicionado le va a hacer a usted en 30 minutos, 45 minutos, una hora. El tiempo que usted lo vaya a tener, no se lo va a hacer, ni va a hacer milagros en 8 horas que usted se acuesta a dormir, 7 horas, 6 horas, lo que usted duerma. No se supone que si tenga las instrucciones de muchas de las mascarillas intensivas, ahora son hasta 3 minutos que hay que tenerlos en el cabello y se enjuaga con agua y listo. ¿Entiende? Así que no es necesario acostarse a dormir con esto. Eso lo que puede hacer es tostarle el cabello. ¿Entiendes? Ve que yo no estoy abriendo para aplicar en el cabello, solamente estoy acomodando el cabello para amarrarlo. Y entonces, un poquito. Ok, mis amores, aquí ya ha pasado un tiempo bastante razonable, creo que hacen como hora y media que me apliqué el acondicionador en el cabello. No pica, no arde, no duele y depende de la mascarilla que usted esté utilizando, pues huele muy bien. El aceite de coco y el aceite de almendras, si se los aplica solo, magnífico. Ellos no pican, no arden, no molestan y no huelen mal para nada. Si es aceite de coco orgánico, huele a coco riquísimo. Y el aceite de almendras, pues huele a almendras y tiene la fragancia. Si es sin olor, sin aroma, no huele a nada, pues ya se sabe. Los míos, pues solamente el olor que da es con la mascarilla. Fuera de ahí, pues ahora yo voy a comer primero, luego me voy a bañar y hacerme rolos, a lavarme mi cabello y hacerme rolos, y estaré con ustedes de inmediato para decirles cómo me quedó mi cabello y escuchar, leer su opinión en los comentarios. Así que no se vaya y, como siempre les digo, por favor compartan los videos. Ok, mis amores, ya por fin fuera del horno. Déjenme decirle que es una mascarilla que he utilizado antes, que he hecho antes, que hemos elaborado antes, y los resultados siempre son iguales, siempre son favorecidos para el cabello. Son buenos, favorables. No frizz. No, el cabello no está enredado, está completamente suave, está manejable, se deja peinar, está con brillo, se siente súper suavecito, se siente con brillo, se puede pasar el blower, se puede hacer rolo, se puede pasar la plancha y su cabello quedará hermoso. Cuando el cabello está reseco, procesado, sobreprocesado, se ve dañado, se ve seco, se ve opaco, esta mascarilla se puede utilizar para todos. Cuando el cabello está siendo químicamente tratado, por ejemplo, color, alisado, permanentes, esto lo que hace es que nutre la hebra del cabello, esto lo que hace es que le da brillo, suavidad, ayuda al cabello a verse saludable, a verse bonito, a que sea manejable. ¿Ok? Esto es para todo tipo de cabello. Cuando digo todo tipo de cabello, es el tipo de cabello que está siendo procesado así. El tipo de cabello que necesita nutrición, el tipo de cabello que está reseco, ¿ok? Que es reseco, que no es que sea el cabello graso, porque hay cuero cabelludo reseco, pero cabello graso. Entonces las puntas se ven feas, pues ahí es donde se aplica el acondicionador. Si su cuero cabelludo es graso, pero su cabello es reseco, pues entonces esta mascarilla sí se puede aplicar. Ahí es que está el detalle, me gusta ser específica con eso. Dejarlo por lo menos 45 minutos en el cabello. Recuerde que esto no se aplica en el cuero cabelludo, esto es para el cabello.
El aceite, si usted desea y tiene el cuero cabelludo tenso, reseco, medio que le sale como hasta si, como si fuera caspa o hasta con caspa, y usted desea ablandar eso y darse masajes y dejarle un poquito para poder limpiar el cuero cabelludo, lo puede hacer con estos aceites, son maravillosos. El aceite de oliva, aceite de argán, también pudiera utilizar aceite de argán para hacer esta mascarilla. Aceite de jojoba, si así desea, magnífico. Lo importante es que se nutra el cabello, pero uno de mis favoritos es esta mezcla, aceite de coco y aceite de almendra juntos con la mascarilla. Y ya ve los resultados, estoy feliz, estoy como siempre, cada vez que me hago una mascarilla así, me encanta. El cabello dura días sin que esté pesado. Me gusta hacerlo antes de lavarme el cabello, ¿por qué? Para quitar completamente el exceso de aceites y que mi cabello no quede pesado. Porque al utilizar el champú reseca el cabello, pero cuando usted tiene aceite no tiende a quitar porque el champú limpia, pero ya el aceite que usted se aplicó lo que hizo fue que acondicionó el cabello, que ya el aceite hizo su efecto y su cabello va a estar acondicionado a pesar de que se lava la cabeza con el champú y que los champús resecan el cabello, su cabello no se va a ver reseco. Y no se va a ver mal. Ahí es que está el asunto. Así que mis amores, yo espero que si ha preparado esta mascarilla anteriormente, déjeme saber cómo le fue. Si le gustó, si no le gustó, recuerde que los aceites que utilizamos hoy son aceites para nutrición de la hebra del cabello. También no tiene que ser una mascarilla que yo estoy utilizando. Puede ser la mascarilla que usted tenga en su casa o la que esté a su presupuesto. A su favorita, como usted desee. Bueno, también espero que les guste, espero que las realicen. Se puede hacer en niños, se puede hacer en personas de edad avanzada, tanto en hombres como en mujeres. Hay hombres que tienen su cabello largo, les convendría hacerte esa mascarilla para que su cabello se acondicione. Y es súper fácil, se puede hacer una vez en semana, no es para dormir. Y con tenerla en el cabello por lo menos 45 minutos sería suficiente. Recuerde luego lavar su cabello bien, bien lavado con suficiente agua y tres veces con champú, una vez con acondicionador y listo. No tiene que hacer nada más, solamente estilizarse su cabello. Si lo quiere dejar secar al aire, lo puede hacer. Hacerse rolos, como me hice yo. Pasar ese blower, esperar que se seque. Para entonces hacerse la plancha. El cabello que se va a pasar blower no puede estar completamente mojado, sino húmedo o ya seco. Así que los espero la próxima. Muchísimas gracias. Bye bye, mis amores.